veredicto del jury de enjuiciamiento. Vice, ¿cómo está su relación con el gobernador en este momento? Por último, ya lo desocupamos, le agradecemos mucho a la gente de prensa de la legislatura que nos ha permitido este espacio también. Muy bien, Gaby, muy bien, trabajando. Ayer el gobernador se fue a Capital Federal, donde ustedes saben que casi en un año de gobierno se han firmado convenios por casi 25 mil millones de pesos, convenios que son obras de infraestructura. Es decir, en un año hemos firmado lo que no hemos firmado en 4 años en la gestión anterior. Por eso nosotros cuando, a ver, el gobernador viaja a Capital Federal, nosotros nos complementamos. Él hace su tarea allá buscando firmas de convenio para traer obras a la provincia, que repito, ya suman más de 25 mil millones de pesos. Mm. Estamos hablando casi de un 15% del presupuesto provincial, para que dimensionemos la inversión nacional en la provincia de Tucumán. Y esto es gestión del gobernador Juan Mansur, por los contactos, por las relaciones que tienen, primero con el presidente Alberto Fernández y segundo con el resto de los funcionarios. Y quien habla como vicegobernador, me quedo en la provincia cumpliendo las tareas, a veces cumpliendo una tarea, una agenda que él ya tiene preestablecida, otras veces cumpliendo una agenda propia del Poder Legislativo, pero la verdad que nos venimos desde el punto de vista institucional complementando muy bien, desde el punto de vista político estamos bien y desde el punto de vista personal ni qué hablar, estamos muy bien con el gobernador. Una cortita, nos pregunta la audiencia si entra en el temario de hoy de la sesión un proyecto que creo que es del legislador de Llana para declarar inhábil el Día del Médico. No sabría decirle si está en el temario o está en asuntos reservados. No. Bien. Le podría confirmar. Perfecto, bien. Perfecto. Muchísimas gracias, vicegobernador. Muchas gracias por su tiempo. Amable, como siempre. Tiene que irse ya a la sesión. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Indalecio.